It's so hot. Yeah, totally agree. It's adorable. Yeah. Guys, look what I found! The new event is already here. Skin Club! Treasures are already waiting for you. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Office y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Vamos a ver, chicos y chicas, si resulta que lleva mierda o no. De momento, spameando el humo, no conecta con nadie. Por ahí ya tiene alguien, mata al primero. Ha podido ser suerte, las cosas como son. Hemos visto que no ha hecho una corrección de mira. Así que vamos a ver cómo sigue esto. De momento, me alegra, me congratula que no haya encontrado una peonza en el primer caso. Vamos a ver. Acaba de dar headshot. Algo de aim lleva, ¿no? Algo de aim lleva. Le ha metido un headshot a su compañero. Claro, el line hack, chavales, como duda, por si alguien lo sabe en los comentarios, también afecta a los compañeros de equipo, supongo que no. O no debería, ¿no? Si ¿no? A lo mejor si es un line hack de, yo qué sé, gratuito, a lo mejor, no sé. Es que tiene tales correcciones, chicos y chicas, que este tío lleva algo. En algún tiro de la USP lo he notado muchísimo. Vale, te falta uno. Dudo que lo mate porque van a ir todos como monos. Fijaros, o sea, fijaros en el minimapa. Le están intentando acuchillar, pero ¿qué estoy viendo? A ver. ¡Ay, qué feo! ¡Qué feo! Llevas en hack y no te atreves a acuchillar. ¡Claro! Porque en el cuchillo no puedes meter las balas. ¡Ay, chico listo, eh! Chico muy listo. De momento las cosas como son, está reventando. Ahí tenemos. ¿Sabéis lo que me raya? Que creo que wallhack no sé si tiene, ¿eh? Vamos a ver. Buah, es muy absurdo, tío. Es muy absurdo el linehack que lleva, tío. Muy heavy. Pero es que si lleva linehack, doy por eso que lleva wallhack. O sea, hay mucha gente que para disimular lleva wallhack, pero no se pone linehack, porque es un canteo, ¿no? O sea, si pillar una sola cosa ya es fácil, imagínate pillar dos a la vez, es muy claro. De hecho, el linehack, el wallhack se puede disimular, pero el linehack es muy difícil. Y este tío tiene el wombo combo, me da a mí, ¿eh? Han acabado con él, ojo, ojo. Que el equipo terrorista quiere plantar cara. Bueno, que aquí son terroristas, pero en este caso están defendiendo al rehén. Aquí matar primero. Vamos a ver cómo lo hace. Vale, ya se ha ido el terrorista, pero él no hace nada. Es que juega raro de cojones, eh. Hay veces que dice que parece como que no lleva nada, pero si clava la mira en una zona donde está un tío y después pasa y es paciente. Fijaros, eh. No. Es que tiene que tener wallhack, tío. Tiene que tener wallhack. Fijaros ahí como ha esperado. Aquí se acaba de notar una auténtica barbaridad. Como ha esperado a que el terrorista le girara la esquina. Sin lugar a dudas, chicos y chicas, estamos ante un claro caso de hacker. Así que vamos a reportarlo. Y como siempre vamos a abrir la caja entre sospechoso y sospechoso. Así que reventad el vídeo a like como siempre. Si queréis ver más de este contenido, vamos al lío, vamos a reportarle. Pero como digo, me llena de ilusión no ver una peonza de primeras. Vamos a ver en el siguiente caso. Bueno, el siguiente caso es especial. El siguiente caso vais a flipar, no me cabe duda. El tercero sería el último caso en el cual voy a ver una demo, ¿vale? Solo que aquí el revólver no es el mejor arma de la historia. Por curiosidad, ¿algunos de vosotros usa el revólver? ¿Creéis que necesita una mejor el revólver? ¿O ya tuvimos suficiente con sus primeros dos días? Que, por si la gente no lo sabe, era una AVP de mano. Era, con diferencia, el arma más rota que ha habido, desde mi punto de vista, en la historia de Counter-Strike. Así que dicho esto, vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Y este es un hacker, chicos y chicas, que vais a puto alucinar. Resulta que hay un youtuber que hackea una auténtica barbaridad. De hecho, vamos a ver su inventario ahora mismo. Como podéis ver, tiene un cuchillo, tiene dos guantes, una Deagle Code Red, es AVP, bueno, tiene dos AVPs de hecho. Como veis, el tío no va cojo de skins. Pues resulta que esta persona ha hecho barbaridades. 131 kills, récord mundial, y no le baneaban hasta hace muy poquito, chicos y chicas. El 19, disculpad, de junio, que le han baneado. O sea, esta persona se ha paseado por el servidor durante meses, incluso años, según tengo entendido, haciendo este tipo de monstruosidad, teniendo skins y sin tener miedo que le banearan. Y a raíz de este vídeo, que aquí se ha flipado haciendo 731 kills, ya Valve supongo que habrá dicho: hostias, bueno, encima es youtuber, es que este vídeo lo ha visto 45.000 personas, para que veáis la puñetera barbaridad que es esto. ¡Wow! Decidme vuestra opinión en los comentarios. Este es el mayor cheto que ha pasado por el canal de largo. Una persona que tenía en su inventario, si no he contado mal, pues debería tener entre 1.000 y 2.000 euros. Y otras skins que ha tenido. Porque, por ejemplo, he visto que ha variado también de cuchillos, ¿eh? O sea, no solo ha tenido... Bueno, aquí tiene las dagas. Ahora, según hemos visto antes en el inventario, si no recuerdo mal, tenía el M9 Autotronic. Por lo tanto, a saber si esta cuenta... o sea, si las skins las ha pasado también a otra cuenta y ahora está cheteando con ella. No se puede saber. Por desgracia, no se puede saber. Por eso siempre se pide de este otro juego que hagan baneos por IP, que es un baneo por IP que tú, por muchas cuentas que te crees, estás baneado de por vida en esa IP que tengas. También mucha gente dice el tema del DNI. Pues me imagino 123, es que yo veo 123 frags y encima el Notas tiene skins, chicos y chicas, y no le banean. Es que yo creo que sus compañeros de equipo le están dejando literalmente, y a lo mejor... Es que ya lo entiendo. O sea, el tío se deja matar. Tan absurdo, chicos y chicas. Tan absurdo. En fin, después de ver el récord mundial de un hacker con más de 2.000 euros en skins, vamos a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, aunque después de haber visto el segundo caso, esto es una auténtica barbaridad. 10-0 están perdiendo los terroristas. El sospechoso, como veis, no sabe qué hacer. ¡Ah! ¡Que sí sabe qué hacer! Se pone la peonza, chicos y chicas. Se hartó en el 10-0. Pues no me lo esperaba, la verdad. Cuando he visto que no era peonza, digo, bueno, lo voy a dejar. Pero, en definitiva, chicos y chicas, fijaros, uno de los CTs, de hecho, se acaba de ir. La pregunta es, el hacha que va 17-2 llevará chetos. ¿Qué queréis? Decidlo ahora mismo en los comentarios. Vamos a hacer una apuesta. Pero es muy raro que vaya tan bien un jugador. No sabemos tampoco el nivel, pero como veis, el hacha es una auténtica máquina de matar. Vamos a ver, se ha puesto pronto una ronda, pero parece ser que se ha calmado. ¡Ojo! Bueno, se ha calmado. Es como que se lo activa y se lo desactiva, ¿no? Qué raro. Normalmente alguien que lleva peonza se lo activa constantemente y ya está. A ver, el hacha... Bueno, a lo mejor no lleva, porque, no sé, estaba como limpiando ángulos, ¿no? Vamos a ver ahora si acaba con él. Aquí se va a notar muy claramente si lleva algo. Pues mira, sospechoso ha acabado con él, con Cordero. Y aún así pierde la ronda. Estábamos ante una persona que va a perder, aunque lleva peonza, chicos y chicas. Fijaros, ahora ya se pone con el autoluf. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Está interesante, ¿eh? Es una peonza, lo reconozco, pero es que le están reventando. Y es que en el equipo enemigo hay dos peonzas. Bueno, lo siento, sospechoso, pero te vas a ir con un 16-0 con hacks contra un hacker. Para que veáis, chavales, que... ¿Cómo decirlo? No es... bueno, que hizo uno. Al final la ronda del honor. Lo que quiero decir que... Si os da rabia jugar contra hackers, poneros hacks no es la solución. La solución es que esperar a que Valve haga algo o utilizar plataformas externas si es que hay una oleada grande. Creo personalmente que los hackers están bajando por lo que hemos visto o por las demos que he estado viendo, ¿vale? Pero todo, como digo, nos queda esperar. Nos queda que Valve saque una actualización... Bueno, es que iba a decir una cosa. ¿Sabéis quiénes están muy, muy puteados? Los de Call of Duty Warzone. Dicen que en la mitad de sus partidas hay hackers. Y es que en el Counter-Strike son 10 jugadores. En Warzone cada partida son 100. O sea, la probabilidad en la que haya un hack, según dice mucha gente, es hasta del 50%. Creo que en el Counter-Strike no es así, ni mucho menos. Y ahora, además que de pago va a ser más. Warzone es un juego gratuito, así que por lo tanto la cosa es distinta. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.